Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este video. En este video vamos a ver cómo utilizar los softwares de programación. El primero de ellos va a ser la máquina virtual para Allen Bradley, que son los PLCs Micrologix 1400, pero también van a poder programar PLCs Compact Logix, los de algunas series de PLCs, pero todos los de la serie Micrologix los van a poder encontrar aquí. También vamos a aprender a utilizar el simulador para poder programar desde este software, ¿sí? Bueno, entonces vamos a descargarlo. Todos recibieron su liga, ya sea por medio de WhatsApp o por medio de su correo electrónico. Bueno, vamos a poner descargar. Obviamente les va a pedir que pidan acceso. Ustedes van a pedir acceso, se les va a conceder, todos los que estén inscritos al curso. Y van a descargar este paquete, que es un punto RAR. Punto RAR significa que es una carpeta comprimida, ¿sí? Entonces vamos a descargarla. Una vez que la descargamos, vamos al siguiente paso. Bueno, ya la descargamos y nos va a aparecer así, como Mac Allen Bradley, pero nos aparece como un archivo comprimido de 5.15 GB, ¿sí? Vamos a hacer una compresión, perdón, descompresión, y lo que vamos a hacer aquí es descomprimir. Yo les recomiendo que pongan extraer en Mac Allen Bradley, o sea, la opción que les aparece, que todo esté dentro de una carpeta, ¿sí? O sea, si ustedes ponen extraer ficheros aquí, van a saltar todos los ficheros, van a estar regados en el escritorio. Vamos a tratar de hacerlo ordenado y vamos a poner todo dentro de una carpeta, ¿sí? Entonces le ponemos extraer aquí y empieza a extraer los archivos. Va a tardar un momento, pero vamos a tratar de que no dure tanto. Entonces nos vamos al siguiente paso. Ok, entonces si ya lo tienen si ya lo descomprimieron, les va a aparecer algo como esto, ¿sí? Estos folders, y van a tener este archivo que está aquí. Este archivo es la máquina virtual, ¿sí? Sobre todo el que dice máquina virtual control logics plant packs, ¿sí? Ahí es donde ustedes van a poder abrir la máquina virtual, pero solamente hay que descomprimirlo. ¿Qué otra cosa hay que hacer? Hay que instalar el software de VMware, ¿sí? Este software aquí lo van a instalar. Esta versión que está aquí funciona muy bien y aquí tienen la llave para que no les esté causando problema. Hay que instalar este software y una vez que lo instalamos, ponemos la llave, ¿sí? Ahora, una vez que ya está instalado, nos va a aparecer como este de aquí, ¿sí? Este software. Este software, VMware, es un software que nos va a servir a abrir máquinas virtuales. Lo que yo les pasé a ustedes es este folder que está aquí, o sea, estos dos softwares, ¿sí? Este software y esta carpeta, ¿sí? Ya cuando la descomprimen, se queda así. Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a usar el software para entrar a esta carpeta donde está la máquina virtual, ¿sí? Y la máquina virtual es la que contiene los softwares. ¿Qué significa una máquina virtual? Es una computadora dentro de otra computadora. Por ejemplo, esta máquina virtual está en Windows XP, ¿sí? Y lo que hace que, aparte que sea más ligero el uso de los softwares, está un poco más pequeño, obviamente, pero no vamos a poder correr, por darles un ejemplo, lo que hacemos con las máquinas virtuales es que corremos un sistema dentro de otro sistema, ¿sí? Por ejemplo, en este caso es el Windows XP corriendo dentro del Windows 10, ¿sí? Por eso es que usamos el software Workstation Pro. Si ustedes entran directamente aquí y quieren abrir el software, no les va a permitir, no va a servir de nada, ¿sí? No va a servir de nada. No va a funcionar. Por eso es de que les hago la aclaración. Obviamente aquí lo quiso abrir desde el software. El único software que lo puede abrir es este de acá. Entonces vamos a abrirlo. Le damos doble clic.
y nos va a aparecer la pantalla de VMware, ¿sí? Aquí en VMware ustedes van a tener la opción de ejecutar este software, ¿sí? ¿Cómo lo van a hacer? Nada más yendo a la opción de abrir una máquina virtual y vamos a buscar el folder que les acabo de pasar, está en el escritorio, es este de aquí y este de acá. Aquí hubo una copia, obviamente este no está funcionando ahorita, sería este de acá. Y este es el archivo que yo les mencioné. Lo que pasa es que a mí se me creó una copia ahorita que estaba haciendo descomprimiendo. Pero este archivo, el RSL19, es el que vamos a abrir. Le vamos a abrir y nos debe ejecutar la máquina virtual, ¿sí? Aquí está, esta es la máquina virtual, se llama PlantPax. Y esta máquina virtual contiene una memoria de este tipo, tiene un procesador, tiene 20 gigabytes, etcétera, 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 ¿sí? Y aquí tan sencillo como darle play, ¿sí? Y lo que va a hacer ahora la computadora es que vamos a encender otra computadora dentro de nuestra computadora. Por eso se le llama máquina virtual. Como pueden ver, aquí estamos dentro de Windows XP, ¿sí? Ojo, siempre vamos a poder salir. Por ejemplo, si yo le doy aquí en minimizar, yo puedo salir y volver al Windows 10, ¿sí? Aquí está mi Windows 10. Y aquí se queda abierta lo que es PlantPax. Aquí voy a cerrar esta de Tía Portal. Y ahí está, ¿sí? Entonces, yo voy a poder entrar al Windows XP desde Windows 10. Por eso es que se usa la máquina virtual. Hay máquinas virtuales que, por ejemplo, lo vamos a ver en la robótica. Cuando estemos viendo el módulo de robótica, vamos a utilizar otra máquina virtual que nos va a servir para programar el robot. Y también vamos a usar otra máquina virtual que nos va a servir para programar los PLC de la marca Siemens, ¿sí? Bueno, entonces espero que haya quedado claro. Si tienen dudas, preguntas, comentarios con respecto a las máquinas virtuales, me pueden hacer llegar ahí por medio de WhatsApp o por correo electrónico. Bueno, entonces aquí ya estamos dentro de nuestro simulador, ¿sí? Y vamos a poder ejecutar, vamos a poder crear programas. Entonces, hasta aquí llegamos con este video que nos va a servir solamente para instalar y abrir los softwares, ¿sí? Vamos a crear otro video donde ustedes van a empezar a utilizar el software de programación de los PLC. Hasta luego.